Bendiciones, queridos amigos, aquí con todos ustedes, Aronis Rodríguez. En esta ocasión, estoy haciendo este video por petición de uno de los funcionarios del gobierno que viven aquí en Italia, con el propósito de informarles el panorama por el cual estamos atravesando, que para todos ustedes no es un secreto lo que está sucediendo en Italia en relación al coronavirus. En el 2003, la humanidad fue afectada por un virus que fue generado en Asia llamado SARS. SARS, que tiene como nombre Severe Acute Respiratory Syndrome, que significa síndrome agudo de respiración severa. El coronavirus, que fue originado en Wuhan, China, según los epidemiólogos, dicen que el coronavirus es un 80% del SARS, es decir, que es la segunda parte de este virus. La única diferencia es que el coronavirus es más fuerte, es más potente, y una vez que entra a las áreas respiratorias, pues entonces ataca mucho más fuerte a aquellos que no tienen un sistema inmunológico fuerte. Los científicos han demostrado que una vez que este virus entra al organismo, al alojarse en los pulmones, entonces crea en los pulmones una debilidad respiratoria que luego se va expandiendo por el hígado, los riñones y otros órganos vitales. Ahora, no es un juego. Lo que está sucediendo no es un chiste, es algo que debemos tomar en serio. ¿Qué debemos hacer ante la posición en la cual nos encontramos? Llevar todas las precauciones necesarias para evitar ser contagiados o tal vez contagiar a otras personas. El asunto del coronavirus es que no presenta síntomas de inmediato. Significa que cualquier persona que usted lo vea caminando sanamente es posible que ya esté afectado del coronavirus. Ahora, ¿cómo podemos protegernos? Usando las mascarillas, lavándonos bien las manos, cada cosa que tocamos, que debemos utilizar sanitizer, debemos lavarnos las manos, debemos mantener la precaución siempre. Usar las mascarillas, no hablar muy de cerca con la persona, puesto que la saliva, la respiración de una persona afectada del coronavirus te puede afectar a ti. El contacto físico. ¿Cómo no podemos ser afectados? Manteniendo siempre la distancia con las personas. Solo en Italia, la cantidad de víctimas ya van por 827 muertos y 12.762 infectados. El presidente del Consilio italiano, Giuseppe Conte, ha cerrado ya todo restaurante, bar, clubes, discotecas, y solamente podemos salir de nuestras casas con un permiso a lugares que sean necesarios. Ejemplo, el supermercado, la farmacia, el trabajo. ¿Por qué estas precauciones? Porque mientras menos contacto tenemos con otra persona, es mucho mejor. Debemos quedarnos en casa. Escuchen bien, debemos quedarnos en casa, no salir, no mucho contacto y mantener siempre nuestras manos lavadas, nuestra cara limpia y usar todas las precauciones necesarias. Otro dato importante es que para poder salir de la casa tenemos un documento que nos autoriza salir de un lugar a otro, es decir, de mi dirección residencial hacia la dirección tal, puede ser el supermercado o puede ser la farmacia. Para actividades personales no estoy autorizado. Estas cosas han sido tan severas que hay multas de 256 euros hasta 3.000 euros y 3 meses de cárcel. ¿Por qué esto? Porque es necesario que nosotros nos quedemos en casa. Debemos mantenernos resguardados en cuarentena. Es tanto así que no podemos salir de nuestro
de nuestra provincia hacia otra provincia porque no estamos autorizados. Referente a República Dominicana, señores, no es un juego, no es una chercha. Todo lo toman como un juego, como una chercha, como una broma, como un relajo. Hay que tomar esto en serio. República Dominicana no tiene los equipos necesarios, ni le bastan los equipos necesarios, no lo tienen para mantener la población dominicana a salvo. El centro médico o la zona de la Lombardía, especialmente Milano, tiene los mejores equipos, los mejores centros médicos y no dan abasto. No son suficientes. Todas las mascarillas se han agotado, el alcohol. Es decir, señores, que mientras más alejado usted está o si se mantiene en su casa, usted puede que no sea infectado de este virus. Es una película, pero una película de terror que estamos viviendo aquí. Vemos personas por la calle, algunas personas por la calle, pero todo está desolado. Entrar a los supermercados hay que hacer una fila fuera para entrar de 10 en 10 y con un metro de distancia. ¿Y por qué todas estas cosas? Porque es necesario, señores, que nosotros nos cuidemos. Estoy haciendo este video especialmente para República Dominicana. Señores, a veces por ignorancia, por desconocimiento, nos suceden cosas fatales porque creemos que todo es una broma, que todo es un relajo, una chercha. Hay que tomar esto en serio. Hay que tomar esto con altura, con madurez. Mantener distancia. No hablar de cerca con la persona. Usar las mascarillas. Todas estas cosas. Beber agua. Todas estas cosas les van a ayudar. Pero si ustedes siguen en chercha, en burla, permíteme decirle con todo respeto, ya no es una epidemia, para una pandemia como esta del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus como una pandemia. Pandemia es algo que se extiende en todo el globo terráqueo. Ningún país está exento a no tener el coronavirus. Y ustedes, República Dominicana, mi país que amo, yo considero que el gobierno, los gobiernos, los líderes, los dirigentes de los pueblos deben velar, guardar la seguridad, la salud del pueblo que dirigen. Y si nosotros no nos preparamos antes, pues entonces será peor. Mantengan desde ya las informaciones que se le han dado. Por favor, mantengan desde ya la distancia. Comiencen ya, por favor, ya, esto no es un juego. Comiencen ya a cuidarse. Comiencen ya a protegerse, a mantener distancia, a cerrar clubes, restaurantes, bar. Donde hay mucha aglomeración de personas, es posible que uno de esas personas esté contagiado y luego va a contagiar a los demás. El toque, el hablar de cerca, contacto físico, todas estas cosas tenemos que comenzar a evitarla. Que el Señor tenga misericordia de la humanidad. Oremos todos. Unámonos a distancia. Que podamos estar distantes, pero no distintos. Y que podamos unirnos en nuestra propia casa en oración para que el Señor tenga misericordia de la humanidad. Este mensaje es directamente a República Dominicana. Prepárate. Prepárate con todo lo que es necesario prepararse para que este virus mortal, nadie está exento de este virus. No es simplemente como dicen, no, que solamente los ancianos, mentira, mucha mentira. Hay jóvenes, hay niños que están siendo infectados, que son ya infectados con el coronavirus. No es simplemente los ancianos. Ataca más a los ancianos porque son más débiles. Tienen un sistema inmunológico más débil que un joven. Pero esto a todos le puede suceder. Así es que comparte esta información y llévala a aquellos que todavía desconocen cómo deben prepararse. Lo digo una vez más. Lavarse las manos.
mantener distancia, no estar en gran acumulación de personas, usar la mascarilla y siempre utilizar todo lo que dicen los científicos y los médicos que debemos hacer. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano.